Tenemos templos de antigüedad insuperable a diferencia de otros estados en el país. Digo, si quieren empezar por el centro, podemos empezar no sé, por San Esteban, ¿no? Una iglesia también que fue construida mucho antes todavía que catedral, ¿no? La capilla del Santo Cristo, la misma catedral, nos podemos ir a San Juan de Nepomuceno, el Cristo del Ojo de Agua. Si quieres agarrar más hacia el norte, nos podemos ir a Liberia también, que son templos muy, muy antiguos del siglo XVIII, principios del XIX. La diversidad en cuestión de templos históricos que tiene Coahuila es impresionante. No nada más en Saltillo, vamos a hablar ahora de otros lugares si quieres. Te puedes ir a San Ignacio Loyola en el caso de Parras, en San Isidro Labrador, el mismo Parras, en Múzquiz, en Santa Rosa de Lima, en Cuatro Ciénegas, que la gente quiere ir a disfrutar Cuatro Ciénegas, que vayan a visitar el Templo de San José, que también es una belleza de arquitectura, el Templo de San José. Y así como esos podemos llegar con muchos, no sé, si hay mucho de dónde poder visitar, viendo cuestión patrimonio cultural y atendiendo ahora sí, la tradición de la Semana Santa, ¿no? Con imágenes de Roberto Fuentes, informó para RCG Diana Martínez.